227 nada más y nada menos. Eso fue en el 2006. Bueno. Se ha hecho el silencio en la Resolana, en la Plaza de la Esperanza Macarena, porque aquí tienen a la Virgen de la Esperanza. Lleva la saya blanca de tisú, que es una pieza diseñada por David Calleja, que es un artista portuense. La van a ver en la calle este año a la Virgen de la Esperanza con el manto de tisú, que es la última gran seña de identidad, la última gran obra juanmanuelina. ...42 estaciones de penitencia de cuadrilla del barrio. Estas levantadas las quiero por dos hermanos que gracias a ellos estamos aquí. Manolo Martínez y por Luis. ¡Dos por igual valiente! Así nada más. Vamos arriba, ya valiente. Vamos con la Virgen de la Esperanza. Cierra adelante un poquito. Bueno. Atentos ustedes, atentos. Cierra adelante un poquito. Ahí nada más.
ay, 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 la condena, ay, 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 hay de ser preso. La que al mundo lo encadena. Señor, la de Sevilla, ay, 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 mi de esperanza, está levantada por el señor de la sentencia. Todos por igual valiente. ¡Ay! ¡Por cielo! siempre andando ustedes, siempre andando.
adelante. Hay que seguir. Con este baile de cabeza, vamos arriba con ella, valiente. Venga, la gente buena. Siempre andando ustedes. Hay que seguir, hay que seguir. Derecha adelante un poquito. Arte macarero. Vamos a echarle casa. Hay que seguir llamándose.
Alargando el paso un poco más. Entienda la aquí. Izquierda adelante. Vamos a aguantar la caída con cero derecho aquí, ¿eh? A la izquierda adelante. Vamos arriba con ella, ¿valiente? Bueno, bueno, bueno. Ahí arriba, ahí arriba. Vamos a aguantar los costeros. Vamos arriba con ellos. Nos ha dejado sin palabras la Virgen de la Esperanza. Efectivamente. Y lo que pensábamos ha sido así. Una vuelta lenta. Evidentemente ahí en ese sitio no puede correr mucho el paso y con cierta más alegría. Sí, yo también he visto un andar, me recordaba más a Luis León, ¿no? Un poquito más alegre, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla la madrugada, pero vamos, en principio parece que el paso va andando muy bien. Bien, ahí estamos viendo el manto, ¿no? Que ya habíamos referido. Fuerte desde el suelo los cuatro. ¡Todos por igual, valiente! ¡Cielo! Está sonando Esperanza de Vida del maestro Manolo Marbizón, todo un mensaje
nos vamos a quedar con ese mensaje, que es ni más ni menos: done órgano, done vida. Canal Sur Televisión pretende hacerle llegar la madrugada desde todos los sitios posibles, y por eso también queremos agradecerle a la firma Carguelás y al Bar Plata su colaboración para que podamos transmitir tanta belleza y tanta emoción como pueden ver en esta imagen. Estamos también a punto de vivir otro de los momentos culminantes, bellos y emocionantes de esta madrugada: la salida de la Hermandad de la Esperanza de Triana en la calle Larga de Triana. Qué hermosa imagen, estas dos ventanas abiertas al mundo que desde Canal Sur Televisión tenemos. Macarena y Triana, dos barrios, una vocación, la misma devoción. Las dos esperanzas de Sevilla, ¿no? Dos estilos. Y la misma vocación, ¿no? Aquí vemos la belleza de la Esperanza de Triana y vemos la Macarena acercándose a la calle Feria. Con la bellísima marcha Esperanza de Vida del maestro Manolo Marbizón, acercándose a la calle Feria, que es otra de las arterias principales del barrio de la Macarena, muy suelta, con las bambalinas. Decía José María Rojas Marcos que quería oír el sonido, que los costeleros oyeran el sonido de las bambalinas. Va con mucha, mucha alegría. Lo está consiguiendo, sí, sí. De momento, hasta ahora sí. Es que es muy bonito el sonido de las bellotas de un palio contra los varales, ¿no? Una estampa y un sonido que nos recuerda, yo que sé, a nuestra niñez, ¿no? Es que nos hemos criado viendo palios en la calle en Sevilla. Como aplaude el público cuando se queda ese palio, pues el palio, yo creo que es definitivo, ¿no? Un canon definitivo para la Semana Santa de Andalucía y de España, ¿no? Bueno, claro, este es el canon reinterpretado por muchos artistas, ¿no? Y tercer palio, y yo creo que sí, definitivo. Hombre, aquí hay que hablar de la Casa Caro, que es muy parte fundamental también, y de los diseñadores de la Casa Caro, Gómez Millán, Joaquín Castilla, que reinterpretaron el palio rojo de Ojeda del año 8, y que es lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Ese palio reinterpretado, pero ya pasado a malla, y sobre todo la destreza técnica de doña Esperanza Elena Caro, tanto en el palio como en los faldones y respiraderos de la Esperanza Macarena. Pero es curioso, la Macarena, tanto cuando arría como cuando levanta, con marcha, sin marcha, da igual, siempre se aplaude. Claro. Es de los palios. Que, bueno, las dos esperanzas de la madrugada, es que claro, su nombre lo indica, sí. ¿No? Son esperanzas, son dolorosas, pero es que nos anuncian la resurrección, y entonces es la gloria eterna la que estamos viendo cuando las vemos a las dos, ¿no? Estamos en la gloria, en la delantera del paso de la Esperanza Macarena. Y también en la capilla de los marineros, las Esperanzas de Sevilla. Thank you.
Bueno, pues así le decimos adiós a La Esperanza. Bueno, no es adiós, es hasta muy pronto, porque en apenas una hora y media vamos a tener ya la cruz de guía de La Esperanza Macarena en la campana y vamos a disfrutar de nuevo de ella. Va a ser una noche, una madrugada llena de emociones, llena de belleza, como no puede ser de otro modo. Sí, y la nostalgia, ¿no?, de un palio marchándose, viendo la trasera, el manto, una cosa muy evocadora, ¿no?